Hola, no, no fue clickbait. Estos son los mejores auriculares que puedes conseguir en todo el mundo y a este nivel de precios para jugar y escuchar música con la mejor calidad posible. Audífonos con calidad audiófilo, así te lo pongo, pero nada en el mundo por este precio. Nadie, ninguno, ningún otro modelo. Esto es lo mejor. Hola, bienvenido a la revisión de los Philips SHP 9500. Y como lo dije en la introducción, no estoy exagerando. Por el nivel de precios de estos auriculares, que son bastante económicos, lo vamos a ver en un momento, son los mejores auriculares que se han creado en muchos años, llevan muchos años siendo el rey, por la calidad de sonido en cuanto a música se refiere, si quieres escuchar música con muy buena calidad, y también sirven excelente para jugar. Si eres un gamer, alguien que le apasiona los juegos como me apasionan a mí, estos auriculares los tienes que tomar en cuenta sobre cualquier otro headset que te pueda presentar en el mundo. Primero, permíteme presentarme. Mi nombre es Royce y yo hago reviews de todo lo que tiene que ver con audio: bocinas, auriculares, amplificadores, todo lo referente a audio y audio también para casa inteligente. Si esto es un tema que te interesa, considera suscribirte, pero sobre todo, no olvides darle un clic a la campanita para que te enteres de cuando tengamos nuevos videos. ¿Cuántos productos conoces que en Amazon España, Amazon México y Amazon Estados Unidos tengan miles, y estoy hablando de literalmente miles, de revisiones por los usuarios que lo han comprado y que todos ellos tengan además 5 estrellas? Esto es algo muy poco común. ¿Y qué crees? Es el caso de estos auriculares. Y ya lo sé, a lo mejor te estás preguntando, ¿marca Philips? Ay, por favor, esa marca hacía los televisiones de los grandototes, esos viejitos de mis abuelitos. ¿Qué va a ser algo de sonido Philips? Pues sí, aunque no lo creas, Philips tiene dos de los mejores auriculares de este tipo, abiertos, que se colocan sobre la cabeza, que suenan espectacularmente bien. Pero estos por el precio son inigualables. Y empiezo por ahí. ¿Cuál es el precio de estos audífonos auriculares? En Amazon México normalmente varían entre 1.550 pesos y 2.000 pesos, dependiendo del momento donde los compres. En Amazon Estados Unidos desde $50 hasta $75, por ahí fluctúan. Y en Amazon España más o menos entre los 60 euros y los 70 euros. Y también en AliExpress los puedes encontrar en la tienda oficial de Philips, dentro de AliExpress, por un precio que está más o menos siempre en $69. Entonces son auriculares que puedes conseguir por todos lados, que tienen buena garantía, que funcionan bien, que escuchan increíble, a un precio excelente. Por supuesto, los links para comprarlos, si los quieres ver y revisar, están abajo en la caja de descripción. Vamos ahora a que te los presente y para esto te cambio de vista. Pues te presento los SHP 9500, que son unos auriculares tipo abierto. Ya eso te lo explicaré un poco más adelante en la revisión. Ahorita te quiero hablar básicamente de lo que es la construcción de estos auriculares. Y lo primero que te quiero decir es que son unos auriculares sumamente ligeros. Realmente no pesan casi nada. Esto los hace también sumamente cómodos de utilizar, pero no solamente por el peso, sino porque esta banda que está aquí es una banda también que es muy acolchonada, es muy cómoda la cabeza. El material es un material como una especie de tela, pero lo hace también, como te digo, muy acolchado. En esta parte de acá puedes ver que tiene marcado R para right y L para left, indicándote perfectamente claro en dónde va cada uno de los auriculares, ¿verdad? Y no solamente lo tiene aquí, sino que también lo tiene insertado por acá adentro. Aquí si te fijas tiene una L. Y de este lado tiene, déjame verlo aquí, ahí está, una R de acá puesto. Ahora, la construcción es básicamente de plástico, pero tiene un alma de aluminio que está en esta banda, en donde te indica o tú puedes ver aquí a través de este agujero el nivel de ajuste que quieres tener para que se acomode en tu cabeza. Entonces puedes replicar este número acá, del otro lado, para que tengas exactamente el mismo acomodo y la misma distancia de oído a oído. Los pads que estás viendo en este momento no son los pads que vienen originalmente con los auriculares. Yo los cambié y en un momento te digo la razón. La verdad es que tú no los necesitas cambiar, ¿ok? Yo los cambié simplemente por buscar algún tipo de modificación. Y básicamente tiene que ver con qué tan ajustados quedan en tu cabeza. Como son auriculares ligeros, la fuerza de presión que tienes sobre tu cabeza, la verdad es que no es muy alta. Entonces, lo que yo hice
fue uno ayudarlo con el cambio de paz, que te repito, no es necesario, porque tú lo que puedes hacer es lo que yo hice, que es sin miedo los agarras y los doblas así, hacia lo salvaje como lo estoy haciendo, y los dejas así durante unos 12 horas, tal vez 24, si no te quieres estar preocupando, y vas a ver que con eso lo que va a pasar es que la presión se va a incrementar bastante. ¿Y esto por qué lo hice? Porque como la presión no es demasiada, cuando mueves la cabeza bruscamente, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, se pueden caer. Con esto lo evitas porque ya la presión es un poco más fuerte. Como vienen de fábrica, con la poca presión que tiene, la realidad es que son casi imperceptibles. O sea, si, mientras no muevas la cabeza, son auriculares que son extremadamente cómodos. Y cuando digo extremadamente, es extremada. O sea, son demasiado, demasiado cómodos. La construcción en general yo creo que es bastante buena, es decir, no tiene algún problema que me haga dudar que van a durar varios años. Yo con este par ya tengo, pues qué será, aproximadamente unos 3 o 4 años y no he tenido ningún problema, ¿ok? Son muy moldeables. Sí, te quedan un poco flojos en esta parte de aquí, a la altura del lóbulo, en la parte inferior de tu lóbulo del oído. Lo que puedes hacer es también hacer palanca aquí y doblarlos para que se doblen un poquito más hacia adentro y no tiene ningún problema. La verdad es que son muy moldeables. Lo siguiente que te quiero comentar es, son para cabezas de pequeñas a extremadamente grandes. Se pueden ampliar demasiado, o sea, se pueden abrir mucho, 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 mucho. Entonces, si eres muy cabezón, aquí entra la Dumbo sin ningún problema. Y también el espacio que tiene para las orejas es gigantesco. O sea, ahí puede entrar la oreja de Dumbo sin ningún problema, ¿ok? No te fijes por estos pads, sino los pads originales que tiene también son gigantescos. Puede entrar también tranquilamente cualquier tamaño de oreja. Ahora es importante mostrarte cómo se ven puestos y me los voy a colocar para que lo veas. Esa es la forma en la que se ven puestos. Este es mi lado derecho y este es mi lado izquierdo. Algo que tengo que resaltar en cuanto te los pones la primera vez, y olvídate de que traiga los pads que ya cambié como te expliqué hace un momento, es la comodidad. Te los pones y son realmente imperceptibles. Son de los auriculares más cómodos que puedes comprar en tu vida. Son realmente ligeros y la presión que ejerce en tu cabeza realmente es muy poca. Y esa es una de las razones también por las que yo opté por cambiarle estos pads. Pero no significa que tú lo tengas que hacer. Básicamente los cambié por dos razones. Y la primera es que quería jugar un poquito con el sonido. Al momento de ponerle estos pads, lo que logré fue incrementar un poquito más los graves. ¿Significa esto que están bajos de graves? No. Y ahorita voy a tocar la parte de sonido en un momento. Y la segunda razón por la que los actualicé o cambié estos pads fue precisamente porque son más anchos que los originales. Los originales son un poco más delgados, entonces al tener unos pads un poco más anchos ofrecen un poco más de presión. Aunque no lo parezca, yo no soy de cabeza tan grande. Entonces si tienes una cabeza muy chiquita te va a hacer falta esa presión. Pero como te digo, si los doblas y pones esos pads si quieres, consigues una presión mucho mayor y ya lo sientes sumamente firmes en tu cabeza. El link de los pads, si los quieres conseguir, también los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Utilizan un cable de 3.5 milímetros. Ahí estás viendo la entrada. Esto es muy bueno que sea removible porque le puedes cambiar diferentes cables. Hay dos versiones de estos auriculares, de los cuales hay unos que ya desaparecieron. Y básicamente la diferencia está en que uno traía un cable más largo con respecto al otro. Uno trae un cable de 3 metros y el otro de 1.5 metros. Actualmente se está vendiendo ya como estándar la versión de que trae el cable de 3 metros. Todo lo demás es igualito. Y la forma de diferenciarlo es que uno es 9500S y el otro es 9500, así nada más. El cable que trae originalmente, la verdad es que no es de muy buena calidad. Transmite bien, no tiene ningún problema, pero se siente corriente. Entonces yo lo que hice, la verdad es que como me gustan mucho estos auriculares, le puse un cable diferente, un cable de mejor calidad, un cable blindado y un cable no tan largo. Conseguí uno de 2 metros que para mí es como el tamaño ideal. 1.5 se me queda un poco corto porque si los vas a utilizar en un escritorio, pues necesitas un poco más de cable. Y 3 metros ya se me hace también demasiado largo. No son auriculares como para estar saliendo a la calle, aunque sí los puedes utilizar. Un cable de 1.5 metros sería un poquitito más largo de lo necesario para salir a la calle. Si quieres cambiar el cable también, pues te dejo el link a la caja de descripción, pero te repito, no es obligatorio que los cambies.
Ahora, yo te dije estos auriculares son una maravilla también para jugar. Me decir, oye, Rex, pues si los cables no traen micrófono, ¿cómo va a ser un headset o equivalente a un mejor headset? Ah, esa es la maravilla. Porque ya que traen la entrada de 3.5 milímetros, entonces lo que puedes hacer es conseguir, y déjame te lo muestro, un micrófono como este, que también te voy a dejar el link en la caja de descripción. Este se llama el Bimoda Boom Pro. Y lo único que haces es que agarras a estos auriculares, les conectas el micrófono. De esta forma, ok. Te los pones. Subes el micrófono que lo puedes acomodar de esta forma. Ahí está. Y además es un micrófono de muy buena calidad. Y tiene entrada en una punta. Ahorita te enseño la diferencia. Para que puedas conectarlo, por ejemplo, a la tarjeta de sonido de tu PC o a un PlayStation o lo que sea. En donde puedes conectar la salida de audífonos y la entrada del micrófono. Adicionalmente a esto, si no quieres utilizarlos más que directamente desconectas esto y ya tienes la entrada que es para utilizarla con tu celular. Entonces también puedes utilizar estos teléfonos con tu celular para recibir y contestar llamadas al mismo tiempo. Entonces es un accesorio, no es algo que ya venga incluido. El precio de esto es alrededor de los $30 más o menos, 25, $30 en Amazon Estados Unidos, Amazon México alrededor de los $600, en Amazon España está alrededor también de los 45, €50 por ahí. Entonces es muy buen accesorio y con esto créeme, tienes una maravilla, pero verdadera maravilla de headset para poder jugar. El micrófono es muy claro, la grabación es muy clara. Te quiero demostrar ahora cómo se escucha. La grabación que estás oyendo en este momento es a través de este micrófono. Y fíjate, adicionalmente, colgando tiene aquí un control de volumen en el que puedes girar una perillita para subir y bajar el control de volumen de los auriculares. Y adicionalmente, del otro lado, un botón de apagado para que puedas prender y apagar el micrófono. Entonces, con esto, créeme, tienes unos auriculares. Y ahorita que hable de la calidad del sonido de estos audífonos, te vas a dar cuenta. Tienes un headset de gaming increíble. Te voy a hablar primero del problema que tiene el que utilices unos auriculares de tipo abierto. Y este es básicamente uno. ¿Y cuál es? Que el sonido que estés escuchando, la música o videos o lo que sea que estés escuchando, también lo van a escuchar la gente que está alrededor tuyo si lo tienes, ¿ok? Entonces, son auriculares que no te permiten ningún tipo de privacidad. Así que no se te ocurra ver pornografía con ellos, ¿ok? Eso es todo en cuanto a desventajas. Y las ventajas que tienen es que te permiten tener un sonido más real. Si estás escuchando música, unos auriculares abiertos siempre te permiten tener esa sensación de amplitud. ¿Por qué? Precisamente por esta apertura. Y la mejor forma de explicártelo se me ocurrió poniendo este ejemplo. Imagínate que estás en un concierto de tu grupo favorito, ¿ok? Y estás viendo el escenario. Es un concierto en vivo, al aire libre, en un lugar abierto. Esa es la sensación que te causa un auricular abierto. Ahora imagínate que este mismo grupo que estás viendo en pantalla igualito lo agarras y lo metes en un estudio. Esa es la sensación que sentirías con un auricular de tipo cerrado. Ahora, independientemente de que estos auriculares sean de tipo abierto, también tienen una construcción de escenario musical muy amplia o un soundstage muy grande. Es decir, estos auriculares, el sonido no parece que viniera del grueso de los auriculares hacia tu cabeza, es decir, viene mucho más amplio. El sonido aparentemente está saliendo de aquí, es como si realmente los abrieras y estuviera hasta acá el sonido, ¿ok? Entonces, eso te permite tener un escenario más abierto, lo que es ideal para jugar. ¿Por qué? Porque esto te permite poder reconocer, por ejemplo, si estás jugando juegos de primera persona como Counter-Strike o Fortnite o algo de este tipo, una ubicación más lejana de dónde vienen tus enemigos. Y adicionalmente, la imagen de estos auriculares también es bastante buena. ¿Y qué es la imagen? Que dentro de este escenario puedas localizar a los instrumentos musicales, que en este caso, por ejemplo, si estás jugando, pues localizar de dónde vienen y a qué distancia vienen de frente, atrás, arriba o abajo estos enemigos que vienen a dispararte. Cuando hablas de headset o de auriculares para gaming, eso es lo único que necesita, que tenga un buen soundstage y una buena imagen en estéreo. Olvídate esas cosas de 7.1 y 5.1 porque realmente no funcionan bien. Lo ideal es tener en estéreo como estos auriculares, pero que funcionen realmente muy bien. Ahora, ¿qué tal suenan? Y esa es la parte importante también.
Son auriculares que tienen un sonido más o menos plano. ¿Y qué me refiero con más o menos plano? Que los graves, los medios y los agudos están más o menos al mismo nivel. Sin embargo, son auriculares sumamente divertidos de escuchar, es decir, que te permiten disfrutar esa música, que te causan esa sensación de alegría, de gozo de la música. No son auriculares realmente muy específicos para poder analizar música. Si estás, por ejemplo, en un estudio, no tienen las frecuencias tan exactas. Los puedes utilizar, pero no son lo ideal. Ahora, para poder ver películas o escuchar películas o ver videos son espectacularmente buenos porque son muy claros. Pero ¿qué te parece si mejor que en lugar de que yo te cuente cómo suenan, mejor los escuchas tú? Te pido por favor que te pongas tus audífonos para que los puedas escuchar y te des una buena idea de cómo suenan estos auriculares. Muy bien, bienvenido al mundo binaural. Con esto lo que quiero es que consigas tener una buena idea de cómo se escuchan estos auriculares. Para que esto suceda, realmente necesitarías tener estos auriculares puestos para poderlos escuchar. Como yo sé que no los tienes, pues bueno, estás utilizando unos diferentes que van a cambiar completamente la firma de sonido o cómo realmente se escucharían. Pero para esto lo que voy a hacer es que voy a poner estos auriculares y me voy a poner otros también. Así tendrás una mejor referencia. Y algo que te quiero aclarar también es que YouTube comprime mucho el audio. Entonces no es real, pero te va a servir para que tengas una buena idea. Entonces vamos a empezar con la prueba. Pues muy bien, empecemos con los chips, los SH9500 y voy a ponérmelos para que tú escuches cómo se oye. Empezamos con la primera canción. Para Santo Domingo. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Cambio. Otros auriculares. Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. ¡Hey! Estos son los Audio-Technica M40X, por si te lo estás preguntando. X. Otra vez los chips. Y ahora sí tendremos que quitar el voto. Sonido abierto, se deben de escuchar mis dedos más. Derecho, izquierdo. Cambio de audífono.
Ahora vamos a poner algo de música con más graves para aquellos amantes de los graves o los bass head. Vamos a ver qué tal se escuchan. Yo creo que escuchan muy bien. Y si te fijas, se alcanza a escuchar mi voz. Cambiamos. Audio técnica M40X. Cambio otra vez. Muy bien, estos auriculares, como te digo, tienen un sonido más o menos plano. Sin embargo, para algunas personas puede ser que tengan un piquito por ahí en los agudos que pudiera ser molesto. Y esto es alrededor de los 5000 Hz o los de los 5K. Entonces voy a volver a tocar alguna de las canciones que estoy poniendo, pero modificando ese piquito, es decir, bajando un poquito. Ahorita te pongo una imagen de qué es lo que estoy moviendo en el ecualizador. Y vamos a ver la diferencia. Entonces me los voy a poner y una de las canciones que elegí, que es la de Santo Domingo, que ya es muy clásica en este canal. Allí está normal, sin ningún movimiento en el ecualizador. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Hago el Dominicana, cambio, lo la casa del bajo. merengue y la casa de la bachata. Ahí bajé. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la Lo vuelvo a subir. bachata. La casa del merengue. Lo vuelvo a bajar. Y la casa de la bachata. Lo regreso a su posición normal. Ahí está normal. Música, te traigo música, Lo bajo. música, música, música de la República. Ajá. Pues mira, eso es como se escucharían afuera lo que la gente estaría oyendo alrededor tuyo, ¿no? Entonces, aquí lo importante que te quiero comentar es, si oyen plano, se oyen muy bien, pero sí tienen ese piquito en los 5K, es que para algunas personas pueden ser molestos. En mi caso, no lo es. Ok, regresamos al sonido monaural otra vez. ¿Por qué escogí los Audio-Technica M40X, que son auriculares o audífonos de estudio? Porque tienen una frecuencia más plana y también son cerrados, cosa que es muy diferente contra los SHP 9500. Entonces, es para que tengas una idea más clara. Ya habiendo dicho esto, podemos hablar ya específicamente de cómo detecto yo o qué tan bien califico estos auriculares. Para esto vamos a la tabla de calificaciones, en donde te hablo de todas las frecuencias. Muy bien, si no conoces la tabla, pues te la presento. Y consta básicamente de dos partes importantes, que es la evaluación final, que es lo que incluye la calidad de sonido total y además todo lo que son accesorios incluidos, si son para jugar, analíticos, si perdonan, son buenos para películas y qué tan fáciles son de amplificar. Empecemos entonces por la parte de sonido, que es la parte que está en anaranjado, en donde estoy marcando que tiene un soundstage de 85. Esto es un soundstage bastante amplio. Y para que tengas una noción, estoy arriba comparándolos con los Sennheiser HD 660S, que son auriculares de $500, que para mí son los mejores que hay en el mercado en todos sentidos. Obviamente no es una comparación justa porque, bueno, estos valen $65 en promedio y los otros valen 500, ¿no? Pero bueno, para darnos una referencia nada más. Soundstage 185, en la imagen tienen 80.
graves bajos tienen 85, en los graves tienen 85, graves medios les he puesto 85, en los medios 85, medios agudos por ese piquito que te mencioné le pongo un poco menos, 80, en los agudos 85. Y si te fijas aquí, para llegar, vamos a ver solamente lo que son graves, medios y agudos. Están muy parejas, entre 85 y 80, todo. Entonces, por estos que son auriculares o audífonos más o menos planos. Si vamos a hablar de la parte que se controla la sibilancia, esto es que no tenga las heces muy profundas o que lleguen a lastimar. Lo controla más o menos bien. Si estás escuchando música con sonidos sibilantes, lo vas a escuchar, pero no te van a lastimar. Y tienen un buen sonido oreado. Si no conoces este término, te invito a que vayas a ver mi video de los términos audiófilos. Disculpe el audio de ese video, pero fue de mis primeros videos. Ahora, accesorios incluidos. Traen un cable con un adaptador de 3.5 a 6.5. Pero el cable, la verdad es que no es muy bueno. Entonces, por eso es que lo estoy poniendo 70 de calificación. Muy buenos auriculares para jugar, por los que tienen 90. No son los mejores para analizar, si estás en un estudio, pero lo puedes hacer. Por eso es que le estoy poniendo 85. Si tienes música de mala calidad o grabada en mala calidad, más o menos la va a tocar bien y la va a volver disfrutable. Te recomiendo, sin embargo, que busques MP3 con calidad superior a 320 kilobits o FLACs bien grabados. Buenos para escuchar películas, sin duda. Y son muy fáciles de amplificar. Esto los puedes conectar a tu teléfono celular o cualquier dispositivo y van a sonar bastante bien, bastante fuerte. Esta es la tabla y, como siempre, te dejo el link abajo en la caja de descripción para que, si la quieres analizar, lo puedes hacer. Créeme que, en verdad, cuando te digo que por este precio es casi imposible encontrar unos auriculares que tengan esta calidad de sonido y que aparte sean tan versátiles, que los puedes conectar a tu teléfono celular, a un amplificador, a donde sea, lo vas a poder escuchar realmente muy bien. Si los quieres utilizar para jugar con consolas, sin duda lo puedes hacer. Si te molesta que sean abiertos, pues bueno, sí, no son para que te los lleves al camión o al bus y y los pongas, escuches música ahí, porque te va a escuchar todo el mundo. Pero fuera de eso, la verdad es que para escucharlos en tu casa son espectaculares. Y créeme, de verdad, revisa precios. No hay ningún auricular por este precio que suene igual de bien con este. Por ahí hubo muchos reviews hace mucho tiempo en donde los comparaban con los Sennheiser HD600 a ese nivel. O sea, y yo no estoy de acuerdo en que suenen tan espectacular como los auriculares, porque estás hablando de auriculares de $300, ¿ok? Pero para que te hagas una idea, los están comparando con ese tipo de auriculares, muchos, pero muchos reviewers, en inglés sobre todo. Entonces, te puede dar una mejor idea clara de que también se escuchan. Vale la pena que los consigas. Si estás buscando audífonos que se pongan sobre la cabeza y que no se recargan sobre el oído, sino alrededor, no hay mejor opción, créemelo. Son mi mejor recomendación por este precio y por mucho. Te recuerdo que tengo abierto mi Patreon para que, si tienes interés en ayudarme y puedas entrar a las subastas que realizo a finales de mes y a principios de cada mes, donde estoy subastando todo lo que me llega para hacer pruebas de audio, porque no me puedo quedar con todo, me llegan muchísimos audífonos, amplificadores, etcétera. Entonces, yo quiero que te los quedes tú. Para que participes, te sugiero que te suscribas al Patreon. Si este video te gustó o fue de tu agrado, te sugiero que te suscribas, que le des un clic a la manita para arriba si te gustó mucho. Si no te gustó, dale un clic para la manita para abajo, no pasa absolutamente nada. Pero sobre todo, dale un clic a la campanita para que te enteres de cuando te dan nuevos videos. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Nos estamos viendo muy pronto. Bye.